México, artículos 81, 89, 97, 101 y 104, fracción 10 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como el artículo 18, fracción décima, y el artículo 75 del Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, y derivado de la 17ª sesión ordinaria del Consejo, el día de hoy nos encontramos a efecto de realizar la comparecencia del titular de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana a cargo del ciudadano Rodolfo Reyeros Navarro. A continuación, daré lectura de la orden del día. Lista de asistencia, aprobación de la orden del día, mensaje inicial del concejal Luis Felipe Guía, integrante de las Comisiones Unidas del Consejo de la Alcaldía, hasta por 5 minutos. Comparecencia del titular de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana hasta por 90 minutos. Intervención de los concejales hasta por 5 minutos. Respuesta del titular de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana hasta por 10 minutos. Réplica del concejal hasta por 3 minutos. Intervención final del titular de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana por el ciudadano Rodolfo Reyeros Navarro. E intervención final de la concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta, integrante de las Comisiones Unidas del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Procedan, compañeros, a levantar la mano quien esté a favor de la orden del día. Aprobado por unanimidad de los presentes concejales. Gracias. El siguiente punto de la orden del día es el mensaje inicial del concejal Luis Felipe Eguía Pérez. Pues sea muy bienvenido, licenciado Rodolfo Reyeros, coordinador del Centro de Atención Ciudadana de la Alcaldía Xochimilco. Es un honor tenerlo aquí para que pueda rendir el informe que en base al artículo 53, inciso C, fracción decimosexta, donde nos indica que el Consejo tiene la autoridad para supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa de la Alcaldía Xochimilco, pues nos es un honor que nos pueda rendir este informe. Le agradecería entonces que pudiera darnos su informe de labores de este ejercicio 2019 y principios de 2020. ¿Es cuánto? Gracias. El siguiente punto de la orden del día es la intervención del titular de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana hasta por 90 minutos. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Pues para mí es un honor y un gusto tener este contacto con todos ustedes, señores concejales y concejalas de esta alcaldía tan importante en la Ciudad de México, como es Xochimilco, por todas sus facetas que tiene de medio ambiente, de comercio, política, todo lo que implica en esta alcaldía, hermosa alcaldía. Y con un saludo muy afectuoso al concejal Luis Felipe Eguía, presidente de la Comisión de Servicios Urbanos y Movilidad. Pues tengo para ustedes el siguiente mensaje e informe relacionado a las acciones que se llevaron a cabo en el 2019. Vamos a hacer una presentación de diapositivas para dar una más amplia explicación y conocimiento de los hechos que se llevaron a cabo en ese periodo del 2019. Bien, iniciamos entonces con este informe. El Centro de Servicios de Atención Ciudadana, durante el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre del año 2019, y de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el manual, perdón, es aquí por la coordinación, perdón, reinicio. El Centro de Servicios de Atención Ciudadana, durante el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre del año 2019,
y de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el manual administrativo del órgano político administrativo en Xochimilco y los lineamientos por los que se establece el modelo integral de atención ciudadana, recibió, canalizó y dio seguimiento a un total de 31.637 solicitudes ciudadanas de servicios, mismas que fueron captadas a través de los medios Twitter, Facebook, Telefónica y módulos presenciales del Centro de Servicios de Atención Ciudadana. Asimismo, se realizaron jornadas de atención ciudadana llamadas Tu Alcaldía Cerca de Ti, llevando el módulo del Centro de Servicios de Atención Ciudadana a los barrios de La Asunción, La Concepción, Tlacuapa, San Juan, San Diego, San Esteban, San Lorenzo, Belén, San Cristóbal, Santa Cruzita, El Rosario, San Pedro, San Antonio, San Marcos, Barrio 18 y San Lorenzo La Cebada, Centro Deportivo Xochimilco y pueblos de Santiago Tultehualco, Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlalnepantla, San Mateo Jalpa, San Andrés Aguayucan, Santiago Tepalcatlalpan, Santa Cruz Ochitepec y Santa María Tepepan, atendiendo un total de 891 solicitudes ciudadanas durante estas jornadas, a través de los sistemas, plataforma digital Salesforce, del programa 072 Atención Ciudadana, del periodo 2 de enero al 28 de febrero, Sistema de Atención Ciudadana SSAC, del periodo 1 de marzo al 31 de mayo, y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC, del periodo 1 de julio al 31 de diciembre. De las solicitudes recibidas por medio de estos sistemas, al 2 de enero de 2020, se tenía el 75% de atención por parte de las áreas operativas. Se ha conminado permanentemente a todas las áreas operativas a través de oficios para brindar la atención ciudadana en los tiempos que establecen los lineamientos del modelo integral de atención ciudadana, lo que ha llevado al incremento en la eficiencia, logrando que a la fecha se tenga un porcentaje del 96% en la atención. Los temas de mayor requerimiento fueron servicios urbanos, limpia, medio ambiente, tierra, predios y uso de suelo, agua potable y servicios hidráulicos y asistencia social. Es importante destacar que a partir de la implementación del sistema SUAC, todas las solicitudes ciudadanas se turnan a las áreas operativas de manera electrónica, a través de la plataforma digital, y los servicios ahora se listan por tema. En tiempo y forma, se brindó atención a 67 solicitudes de información pública y a 65 requerimientos por parte del órgano de control interno. Se atendieron dos auditorías. En el año 2019, tipo de auditoría, revisión externa. Órgano que realizó la revisión, la Dirección de Vigilancia Móvil de la Contraloría General. Observaciones, está solventada esa auditoría. Con oficio número SCG-M-396-2019, de fecha 7 de junio de 2019. Signado por el director de Vigilancia Móvil. En el año 2019 también el tipo de auditoría que se tuvo fue revisión interna. El órgano que realizó la revisión fue el órgano de control interno y se mantiene abierta. El último seguimiento de oficio fue el Sochi 13 CSA diagonal 099 diagonal 2020 de fecha 6 de febrero de 2020. Respecto al cumplimiento del modelo integral de atención ciudadana, se realizaron
un alta por adscripción, cumpliendo con la evaluación y acreditación en funciones de atención ciudadana, una baja por jubilación. Se capacitó al personal en materia de atención ciudadana y sistema de datos personales a través de los cursos, elaboración de informes ejecutivos y estrategias gramaticales para una buena redacción con calidad. Y en otro, que fue inteligencia emocional y manejo de conflictos en el ámbito laboral. Actualización de gafetes del personal acreditado en funciones de atención ciudadana. Se atendió la revisión semestral por parte de la Dirección General de Contacto Ciudadano de la Agencia Digital de Innovación Pública, atendiendo las recomendaciones emitidas. Debido a la implementación del sistema SOAC, durante el mes de junio, el personal adscrito y personal de las áreas operativas de toda la alcaldía estuvo en constante capacitación para el manejo de las plataformas digitales, a fin de brindar una atención, seguimiento y conclusión oportuna de las solicitudes ciudadanas. Se dio inicio al cambio de identidad gráfica del área de atención ciudadana, en apego a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Las acciones realizadas en el 2020, del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del año en curso, esta coordinación ingresó a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, el SOAC, un total de 12.458 solicitudes ciudadanas, de las cuales se tiene un 86% de atención por parte de las diversas áreas operativas de la alcaldía, con la finalidad de brindar una atención de calidad a grupos vulnerables, a todo el personal adscrito a esta coordinación, 15 empleados en total, en el manejo de lengua de señas mexicanas nivel básico, lo que ha permitido otorgar una atención con mayor calidez a la ciudadanía con esta discapacidad. Medidas durante la emergencia sanitaria. Es de suma importancia destacar que esta área de atención ciudadana cuenta con claves de atención ciudadana a través de Twitter, Facebook, sitio web y telefónica, lo que permitió de manera pronta atender las necesidades de solicitudes de atención de servicios prioritarios y actividades sustantivas, observando en todo momento las medidas sanitarias establecidas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, a través de los diversos acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La interacción de la ciudadanía a través de los medios digitales y telefónicos con los que cuenta esta área de atención ciudadana ha permitido la agilización en la atención de la demanda de solicitudes ciudadanas y garantizar plenamente las medidas sanitarias establecidas para coadyuvar en la emergencia sanitaria, permitiendo que las solicitudes ciudadanas de servicios prioritarios, tales como fuga de agua, desasolve, reparación de luminarias, poda de árboles, bacheo, seguridad y verificaciones, entre otros, y actividades sustantivas como servicios de mecanización agrícola, barbecho, rastreo, surcado y renivelación de predios para la producción agrícola, renovación de constancias de productor agropecuario, artesanal e ingreso a los programas sociales de semillas y material vegetativo para el ejercicio 2020, programa social de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México y programa social apoyo económico para promover el deporte competitivo en jóvenes. Sean captadas y atendidas de manera pronta, brindando atención a un total de 5.951 solicitudes durante el periodo del 20 de marzo al 30 de junio. Asimismo, a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, se ha publicado la información referente a los servicios que nos encontramos brindando en apego a la Gaceta Oficial.
así como información relevante en cuanto a la emergencia sanitaria. Con las fuentes, página oficial de la Ciudad de México, Locatel, Agencia Digital de Innovación Pública y Secretaría de Salud y página oficial de la Alcaldía Xochimilco. Se tiene en proceso de atención la auditoría Función Gasto 8, entre comillas, otros servicios generales. Atención Ciudadana, Cuenta Pública 2019. Año 2020, tipo de auditoría, desempeño. Órgano que realizó la revisión y clave de auditoría, denominada Función Gasto 8, otros servicios generales. Atención Ciudadana, Cuenta Pública 2019, clave ASCM, diagonal 155, diagonal 19. Se mantiene abierta. Se atendió con oficio número SOCH 13 CSA diagonal 0202 diagonal 2020 de fecha 24 de julio de 2020. Se ha brindado atención a los requerimientos digitales y telefónicos en cuanto al sistema SWAC por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública e informes de frecuencias de trámites y servicios. Se realizaron las acciones necesarias para que todo el personal capacitado en funciones de atención ciudadana quedara inscrito en los cursos de capacitación que ofrece la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y que, en apego a los lineamientos que establece el modelo integral de atención ciudadana, se debe dar cabal cumplimiento. Las acciones por realizar para el periodo del 2020, de lo que resta de este año, es brindar una atención con calidez a la ciudadanía a través de los módulos de atención ciudadana, en línea y telefónica, y presencialmente, cuando se ha publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una vez que las condiciones de la emergencia sanitaria lo permitan, y en apego a los lineamientos de la nueva normalidad. Evaluación y acreditación del personal de estructura, capacitación al personal acreditado en funciones de atención ciudadana a través de los cursos en línea por parte de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Conclusión del cambio de la identidad gráfica del Centro de Servicios de Atención Ciudadana, que está en proceso. Conclusión e integración de información complementaria de la auditoría de desempeño por parte de la auditoría superior. Yo considero personalmente que esta coordinación, fundamentalmente, independientemente de sus tecnicismos y reglamentos, debe estar basada su acción en el buen trato, en la recepción, con respeto, con tolerancia y con comprensión para escuchar a los vecinos que acuden a ser atendidos para que su problemática sea resuelta por las áreas operativas. Eso, en esencia, es lo fundamental. El buen trato, la buena atención y el respeto al ciudadano de Xochimilco, de esta hermosa alcaldía, y que de esa manera se cumpliría lo esencial de esta coordinación para atender a los que en esta alcaldía habitamos y que requieren de tantos servicios en muchos casos, en otros los tienen, pero siempre hay solicitudes de servicios que se van generando por el tiempo, el uso de las instalaciones, y que el señor alcalde siempre lo ha mantenido esto muy cuidado, con mucha atención y entregado realmente a resolver la problemática, igual que los funcionarios o dirigentes de las otras áreas operativas que deben resolver la problemática, que de aquí les turnamos para que sean atendidas. Les agradezco su atención y de mi parte, en este punto de la orden del día, sería todo. Gracias. Gracias, licenciado. Le solicitaría a la concejal Gabriela Villanueva, antes de dar el uso de la palabra a los concejales,
Si pudiera hacer el pase de lista, por favor. Gracias. Procedo a realizar el pase de lista. Concejal Luis Felipe Guía. Presente. Concejal Ángeles Pelagio. Presente. Concejal Atenas Gallardo. Presente. Concejal Jorge Núñez. Presente. Concejal Juan Medina. Concejal Juan Medina, su micrófono. Presente. Gracias. Sí. Concejal Eros Rodríguez. Presente. Concejal María Elena. Presente. Concejal Ángel Delgadillo. Presente. Concejal Nitzia Rosas. Presente. Y concejal Gabriela Villanueva, a la voz, presente. Tenemos la asistencia de 10 concejales. Excelente, ahí con. Seguimos con la orden del día. Gracias. El siguiente punto de la orden del día es la intervención de los concejales, hasta por 5 minutos, y respuesta del titular de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, el ciudadano Rodolfo Reyeros Navarro, hasta por 10 minutos. De igual forma, una réplica por concejal, hasta por 3 minutos. ¿Algún compañero concejal que desee hacer uso de la voz? Concejal Jorge Núñez, Eros Rodríguez, Luis Felipe. Concejal Ángeles. Concejal Mari. Muy bien. Cedo la palabra al concejal Jorge Núñez, hasta por 5 minutos. Gracias, concejal Gabriela Villanueva. Buen día, licenciado Rodolfo, compañeros y al público que nos acompaña en esta transmisión de la comparecencia de CESAC. Tengo una sola pregunta, licenciado Rodolfo. ¿Qué conexión tiene la aplicación y el área de Xochihuatz con CESAC? Y si no hay una duplicación de información en tu informe, ¿cómo se están manejando también el reporte de los servicios que se solicitan a través de Xochihuatz? Y si aparecen ahorita en tu informe como solicitudes a CESAC, ¿es cuánto? Gracias, concejal Jorge Núñez. Cedo la palabra al ciudadano Rodolfo Reyeros, hasta por 10 minutos. Sí, estimado concejal, realmente el sistema de Xochihuatz no es algo que esté ligado en la estructura del CESAC. Nosotros nos manejamos y operamos en estos momentos, como lo informé, por el SUAC, el Sistema Único de Atención Ciudadana. El Xochihuatz es una comunicación muy ágil, por lo que tengo conocimiento, que presta un gran servicio a la ciudadanía, pero es un servicio independiente totalmente al CESAC. Gracias, concejal Jorge Núñez, ¿desea hacer uso de su réplica? Adelante. Sí, solo agradecer al licenciado Rodolfo su atención y su informe que nos brinda el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias, concejal Núñez, le agradezco. Cedo la palabra al concejal Eros Rodríguez, hasta por 5 minutos. Gracias, concejal Gabriela. Muy buenos días a todos mis compañeros concejales. Bienvenido, licenciado Rodolfo Reyeros. Como bien lo decía el concejal Luis Felipe, estas comparecencias están dentro de la Constitución, en el artículo 53, y bueno, estamos dando seguimiento a lo que nos mandata. Ya lo decía bien mi compañero Jorge Núñez, aquí no queda claro esta relación que pudiera existir, si bien es cierto que es una área totalmente diferente, CESAC y Xochihuatz, reciben los mismos, vamos a decir así, los mismos problemas de la comunidad.
¿Cómo se coordinan ustedes para que no se doble, no haya una, vamos a decir, una doble, una duplicidad de servicio? Por ejemplo, yo digo, hay una fuga de agua, lo meto por Xochihuatl, lo meto por CESAC, ¿cómo lo hacen ustedes para que no haya una duplicidad en ese término? Eso es lo que a nosotros nos aqueja para que lo conozcamos, ¿no? Porque luego sentimos, y lo decíamos ayer en Xochihuatl, que es un doble trabajo. Y entonces, ¿cómo se coordinan también para que tengamos todos los servicios, todos los folios coincidan? A lo mejor usted tiene 1,500, Xochihuatl tiene 3,000, son 4,500, pero a lo mejor no coinciden luego los números. Y la otra es, no sé si nos mandaron la información para checar también, Luis, en un momento dado, ahora que venga servicios urbanos, que vengan obras, para que nosotros tengamos ese comparativo de lo que realmente se atiende a las solicitudes tanto de Xochihuatl como hoy en día de CESAC. ¿Es cuánto por el momento? Gracias, concejal Eros Rodríguez. Cedo la palabra al ciudadano Rodolfo Reyeros. Señor concejal Eros, realmente es un tema, bueno, fácil de entender porque finalmente, como lo dije hace un momento, no hay una correlación de funciones de lo que es Xochihuatl y lo que es el SUAC, por medio del que recibimos todas las solicitudes. El Xochihuatl está regido por los lineamientos que se han establecido localmente en la alcaldía. Y el SUAC es una vía de comunicación a nivel de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Esto hace la diferencia porque las solicitudes que se generan por el SUAC y llegan al CESAC, pues nosotros no sabemos si alguien ya las hizo también por Xochihuatl, porque no está dentro de los lineamientos de preguntar, ¿usted ya hizo esta solicitud por Xochihuatl? No, porque estaríamos incurriendo en preguntar algo que no es de nuestra competencia. Nosotros recibimos la solicitud y, como les decía yo en el informe, la turnamos al área operativa. Posiblemente llegue también por vía de Xochihuatl a esa área operativa. Bueno, pues a lo mejor podría yo pensar que no es un doble trabajo o doble esfuerzo, porque son diferentes las funciones de uno y de otro. Y si llegan, bueno, vamos a pensar positivamente, si llega la misma solicitud a un área operativa hecha por Xochihuatl y por el CESAC, bueno, pues se refuerza inclusive la insistencia de que sean escuchados y atendidos los ciudadanos. Pero no tenemos la relación de llamadas de Xochihuatl porque no está integrado dentro de nuestra estructura. Sería de mi parte, concejaleros, mi respuesta. Gracias, concejaleros. ¿Desea hacer uso de su réplica? Adelante. Sí, gracias. No, me queda claro esa parte, licenciado Rodolfo, pero yo creo que sí debería de haber una coordinación y yo aquí pediría tanto a todos los concejales que tuviéramos una reunión incluso de trabajo con CESAC y con Xochihuatl, precisamente para ver todo este tema que para mí no debería del ciudadano estar insistiendo tanto en un servicio o en un problema que se tiene de servicios urbanos o de obras y decir, lo meto por SUAC, lo meto por Xochihuatl, para que me hagan caso. Yo creo que con una vez debería de haber esa atención y la verdad es de que estoy seguro que la alcaldía está haciendo su máximo esfuerzo. Yo lo decía ayer con los trabajadores que se tienen hoy en día por la pandemia. La verdad también agradezco a usted, licenciado Rodolfo Reyeros, que esté con nosotros en este momento. O sea, es una situación crítica para todo el mundo lo que estamos sufriendo. Vimos ayer, por ejemplo, lo que pasó también con hoy los deslaves, con todo lo que está ocurriendo aquí en Xochimilco. La verdad es agradecerle a toda la base trabajadora y a todos los funcionarios que día a día siguen haciendo su trabajo y más allá de lo que luego corresponde. Pero por ese tema, yo digo que sí tendríamos que coordinarnos con Xochihuatl, si bien es cierto que es de la alcaldía, pues con el SUAC, que es del gobierno central, para no hacer no duplicar
el mismo tema. Yo le agradezco de antemano a usted y a todos los trabajadores de la alcaldía por todo esto que nos han estado apoyando. Es cuanto. Gracias, concejaleros. El siguiente concejal es el... ¿Le podría dar una respuesta al concejaleros? En la siguiente intervención puede dar respuesta, no se preocupe. Gracias. El siguiente concejal en tener el uso de la voz es el compañero Luis Felipe Guía, hasta por 5 minutos. Gracias. Gracias, concejala Gabriela Villanueva. Sí, mire, retomando el comentario que hacía el concejal Eros Rodríguez, en el informe sí le solicitaríamos que a la brevedad posible nos pudieran mandar la información por área y por rubro de cuál es el avance de cada área, cuántos pendientes tiene la Dirección General de Servicios Urbanos y cuáles son esos pendientes. Para nosotros, la semana que entra, que tenemos las comparecencias con las áreas operativas, poder requerir de los pendientes que se tengan o que nos informen cuáles son esos pendientes. Por eso fue que el área de CESAC fue de las primeras en solicitar su comparecencia para tener esa información y poderla compulsar con las áreas operativas. Entonces sí le solicitaríamos, porque aquí nos da una información pero muy generalizada, le pediría que sí pudiera ser particularizada toda esta información, por favor. En cuanto a su informe, veo que hay 67 solicitudes de información pública. También me interesaría saber en qué estado están estas solicitudes de información, cuántas han sido solventadas y cuántas están en pendiente, y si hay algún atraso de alguna solicitud de información pública. Vemos que hay 31,637 solicitudes a los ciudadanos. A mí me interesaría saber cuántas ingresaron durante el periodo que ha sido esto de la pandemia, que vendría siendo prácticamente de finales de marzo a la fecha. Sí nos interesaría saber para ver cómo se ha comportado en este lapso las solicitudes y también ver cuántas han sido solventadas en este lapso y de qué tipo es lo que está ingresando a su área de solicitudes. Vemos que tienen el 072 como opción para presentar las peticiones ciudadanas. Pues esto comparto con mis compañeros concejales, vemos como que hay una duplicidad, al haber dos teléfonos donde la ciudadanía pues, no sabe a cuál dirigirse. Considero que el área de Xochihuatz debería pertenecer a CESAC para que esa información no se duplique, porque están haciendo un trabajo doble, porque ingresa por las dos áreas las solicitudes, cuando pues, solo un servicio se va a dar. Entonces debe de haber bastantes solicitudes pendientes cuando muchas deben ser la misma solicitud. Comparto lo que comentaba el concejal Eros de hacer una reunión de trabajo para poder coordinar y que haya una, forzosamente debe haber una vinculación entre las dos áreas porque prestan el mismo servicio finalmente. Entonces sí es importante que estén ligadas y no que trabajen de forma independiente. Ya le comentaba de cuántas solicitudes han salido durante este periodo de la pandemia. Creo que es importantísimo y ver qué tipo de solicitudes. Y nada más reiterar que le encargamos, si pudiera ser a la brevedad posible, esta información para nosotros tenerla y poderla comparar con las áreas operativas. Es cuanto. Gracias, concejal Luis Felipe Guía. Cedo la palabra al ciudadano Rodolfo Reyeros. Sí, señor concejal Luis Felipe, con gusto de lo que está proponiendo también Eros, hago referencia a que esa reunión pues la acordemos para poder establecer la forma de actuar de CESAC y ante lo que decida pues el área del señor alcalde para lo referente a Xochihuatz y poder establecer las diferencias de función y la pues la no relación o la correlación en su caso. Desde luego yo creo, propongo que nos aboquemos
a preparar y a acordar una reunión para aclarar ese tema, en atención a lo que comentó el concejal Leros. Y igualmente, concejal Eguía, mandaremos las áreas a la mayor brevedad para que ustedes estén enterados de cuál es el avance de las solicitudes que se han hecho y que se han turnado a ellos. En el 2019 las auditorías todas fueron solventadas. No hay pendiente ninguna. Todas se atendieron y fueron atendidas, fueron resueltas, pues en bien de la coordinación. Referente al 072, ya no está activo. Ya fue eso el año pasado, por lo tanto, pues ya no hay materia de actualizar o de conocimiento de qué resultados dio, cómo nos dio, porque ya ahora contamos solamente con el sistema SOAC. Y como avance de la información que nos pide el concejal Eguía, del 20 de marzo al 30 de junio han sido 5,951 solicitudes. Desde luego, ahí viene el periodo de la pandemia, precisamente. Pero le mandamos de una manera más explícita la información para que ustedes puedan... Sí, y desde luego está en el informe que mandé, pero lo que nos solicita es de cuántos pendientes hay. Vamos a darles un recuadro ahí más claro, más específico, para que ustedes cuenten con esa información y lo puedan tener como elemento de planteamiento ante las áreas operativas, con todo gusto. Sería de mi parte la respuesta, concejal Eguiel y concejal Eros. Muchas gracias. El compañero concejal Luis Felipe Eguía quiere hacer uso de su réplica. Adelante. Sí, le preguntaba más bien por la situación de información pública, las solicitudes de información, no tanto las auditorías. Las auditorías sí nos quedó claro que fueron solventadas. Más bien, el estado de las solicitudes de información pública que han ingresado. Insisto, con esto de Xochitl sí hay que trabajarlo. Se me hace una buena herramienta, pero creo que debería de atender las cosas más como de emergencia y seguir trabajando con el SOAC las cosas que pueden llevar cierto tiempo. Pero habría que definirlo, yo creo que se tiene que definir cuáles son funciones de uno y cuáles son funciones de otro, porque actualmente creo que se están duplicando los trabajos y es un doble trabajo también para las áreas a dar atención a ambos sistemas. Es cuanto. Gracias, concejal Luis Felipe Eguía. El siguiente concejal en uso de la voz es la concejal Ángeles. Adelante. Buen día a todos. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Sabemos que CESAC se maneja por un manual, ¿no? Un manual que está obligado a recibir todas las peticiones. Aunque las peticiones sean la misma 10 veces, está obligado a recibirlo. Yes. Aunque sea ingresado por teléfono, por Twitter, por Facebook o por el sistema unificado de SWAT, está obligado a recibirlo. Sea el motivo que sea, aunque el mismo ciudadano se ponga de acuerdo con 10 ciudadanos más para ingresar las peticiones, sea la misma, le está obligado a recibirlo. Y aunque el ingreso sea también por Xochihuatz, la alcaldía no se puede negar a recibir petición ciudadana de ninguna manera. Es muy difícil poderles explicarles a los ciudadanos que no deben de ingresarlo, y es que no se debe utilizar la palabra no debe, porque finalmente él está en todo su derecho de ingresar las peticiones que ellos deseen, ya que pues es alguna necesidad que tiene y a lo mejor porque posiblemente no se ha realizado y tengan nuevamente la necesidad de ingresarlo. Y como CESAC, como operador,
Como coordinador, no se puede negar a recibir ninguna petición. Eso nos queda clarísimo. Ahora, en cuanto a mi pregunta es, ¿cuáles son los servicios con mayor demanda? Y los servicios con mayor solicitud, bueno, ¿cuáles son las áreas que tienen mayor solicitudes que no lo han resuelto? A ver si nos podría mandar esa información, licenciado, principalmente para que en cuanto tengamos comparecencia con las, con las áreas operativas, pues también nosotros presionemos esa parte, principalmente para la atención ciudadana. Es cuanto. Gracias, concejal. Ángeles, cedo la palabra al ciudadano Rodolfo Reyeros. Adelante. Gracias. Pues realmente ahorita con lo que comentamos con el concejal Luis Felipe y con Ángeles, la concejal Ángeles, hay ahí, pues lo podríamos ver como coincidencias en cuanto a que la función de CESAC no puede limitarse, porque como dije hace un momento al principio, el CESAC está regido por diferentes normas que tiene que atender y reglamentos, y de esa manera trabajar para atender a toda la ciudadanía, a toda, repito, con los temas de solicitud que requieran plantear. Y como dije hace un momento también, creo que se reforzaría si un ciudadano pide la solución de un servicio por Xochihuatz y lo pide también por CESAC, bueno, pues le va a llegar a la alcaldía, a su diferente área responsable de atender, de manera reforzada para que sean atendidos a la mayor brevedad. Desde luego que nosotros le vamos a mandar al consejo la información de los pendientes de las áreas, que para ustedes yo lo considero, desde luego, es muy importante para que tengan los elementos de diálogo y de atención a lo que solicitan los vecinos. El otro punto, por ejemplo, las auditorías, las solicitudes de información pública fueron atendidas todas en su totalidad, 67 solicitudes de información pública, todas se atendieron en tiempo y forma como se requirió, así como los 65 requerimientos por parte del órgano de control interno también fueron atendidos en ese aspecto, todo esto que me solicita el concejal Luis Felipe Guía. Y bueno, pues coincido mucho con la concejal Ángeles. Hay 7 solicitudes de información pública, todas se atendieron. Sí, todas las 67 solicitudes de información pública fueron atendidas, desde luego. Y tenemos la otra pregunta que me hicieron. El SUAC hoy establece 36 temas y no tiene su división por servicio. Así es que, bueno, en esto creo que la idea que se plasmó fue que trabajan 2 áreas para escuchar a la ciudadanía, como es Xochihuatz, el CESAC, que requieren ustedes información de todo lo que está pendiente por atender de las áreas operativas, y que con gusto se los haremos llegar a la mayor brevedad, como lo solicita el concejal Eguía. No sé si de esa manera habrá quedado explicado de una manera amplia lo que nos han tratado aquí a todos los compañeros del CESAC. Gracias. Bueno. Concejal Ángeles Pelagio, desea hacer uso de su réplica. Adelante. Gracias. Quiero reconocer también a los operadores. Los operadores hacen un gran labor, ya que no es muy sencillo atender al ciudadano, y más cuando se encuentra molesto, y explicarles el procedimiento. Reconocer a cada uno de ellos el buen trabajo que han realizado también durante esta pandemia, que no ha sido nada sencilla, yo creo que para todos. Y reconocer su trabajo, licenciado Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, concejal Ángeles. La siguiente concejal en participar es concejal María Elena. Adelante.
Gracias, compañera concejal Gabriela. Buen día, licenciado Rodolfo Reyeros. Muy buenos días. Compañeros concejales, es un gusto que estemos aquí en este acto de transparencia. Y sin duda es un gran trabajo el que realiza CESAC en cuanto a las peticiones de la comunidad de Xochimilco. Creo que efectivamente existe una duplicidad entre Xochihuac y CESAC. Sin embargo, creo que aún es insuficiente para todas las peticiones que existen en Xochimilco. Efectivamente, como ya lo dijo la compañera Ángeles, no se le puede negar la atención a la comunidad. En este caso, pues sí tiene que haber pues duplicidad. Creo que así debe de ser, o así es. Mi pregunta que me hace algunos vecinos es que si actualmente ya se encuentran abiertas las oficinas de CESAC, y si de no ser así, ¿cuándo? ¿Cuándo estarían atendiendo con todas las medidas precautorias? Ya que efectivamente, como sabemos, nuestra comunidad pues sí tiene varias peticiones. ¿Es cuánto? Saludos, licenciado. Gracias, concejal María. Saludos. Cedo la palabra al ciudadano Rodolfo Reyeros. Bien, pues en cuanto a los tratamientos que hace la concejal María Elena, el comentario, y de verdad agradezco también lo que decía Ángeles. Esta concejal Ángeles pues ha planteado algo muy importante: el trabajo, el esfuerzo, la atención que dan los operadores para escuchar a todos los ciudadanos que se dirigen al CESAC, y que en ocasiones es difícil, porque bueno, pues entre los ciudadanos hay personas con diferentes formas y caracteres, y hay que tener la prudencia, la tolerancia, y como dije al principio de mi informe, es fundamental que aquí se brinde calidez, se brinde respeto, tolerancia a todos los que acuden al CESAC, que somos el enlace con la ciudadanía, y el señor alcalde nos ha instruido que la atención al ciudadano es básica y fundamental para que sea el ciudadano respetado y atendido en la mejor forma por todas las áreas de esta alcaldía. Tenemos en los operadores actualmente 4 solamente funcionando, por motivos de la pandemia precisamente, que han tenido que ir a su casa, los demás, por diferentes motivos, desde luego, pero todos atentos y esperando que, de acuerdo a la Gaceta, se nos dé la instrucción de reanudar nuevamente las actividades con todo el personal presente y conforme a la Gaceta. Si no hay alguna modificación, pues tendríamos que abrir ya con todos los lineamientos que establece la protección para el contagio. Se abriría el 10 de agosto, ya presencialmente. Desde luego hay muchos lineamientos que cuidar, que aplicar, para la seguridad de todos los que nos visiten presencialmente y para todos los que estamos aquí dentro de las oficinas. Y de verdad, pues yo tengo que ser muy claro en que con esta nueva normalidad, el señor alcalde está muy atento a que tengamos aquí el gel suficiente, los tapabocas, la dialéctica, la señalización para guardar la distancia y la sanitización al ingresar al edificio. Todo eso está considerado y tenemos el apoyo siempre de parte de la Secretaría Particular para atender de la mejor manera a los que nos visitan en CESAC. Si hay algún punto más que se me haya pasado de contestar, les rogaría que me lo recordaran, pero creo que he dado respuesta a todo lo que me ha planteado hasta ahorita. Gracias, ciudadano Rodolfo Reyeros. Concejal María Elena, ¿desea hacer uso de su réplica? Gracias, concejal. Gracias, licenciado Rodolfo Reyeros. Efectivamente, entonces el 10 de agosto ya estarían abiertas las oficinas de CESAC. ¿Me podría decir algún horario en el que yo pueda canalizar a los ciudadanos? Perdón, tendríamos que estar atentos a que en la Gaceta no haya ninguna prórroga de fecha, porque todo se va dando en función o en concordancia
con que el problema de contagios no se incremente, ¿verdad? Perfecto. Si no se incrementa, como todos deseamos, que esto ya realmente baje, pues seguramente se reconfirmará que el día 10 empezamos. Pero la Gaceta nos puede dar una información, una instrucción, la jefa de gobierno, inclusive en un día antes, ¿verdad?, del día 10. Presencialmente hay que aplicarse a la plataforma Citas Ciudad de México. Ahí hay que dirigirse los vecinos que quieran ser recibidos con una cita. Eso sí, de antemano va a ser por cita. Eso sí lo podemos considerar como un hecho ya, porque no sería posible recibirlos organizadamente si no vienen con una cita de acuerdo a su previa solicitud en la plataforma de la Ciudad de México. Muchas gracias, licenciado. Estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias. La concejal Nitzia Rosas tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Una disculpa, tenía problemas con mi conexión de internet y por eso me integré después a esta comparecencia. Buenos días, compañeros concejales. Yo tengo una pregunta que me han comentado muchos los ciudadanos, sobre todo en ese tiempo de pandemia. Respecto a los diferentes trámites mercantiles para dar de baja o de alta un negocio, por el momento, como sabemos, Isaac, por el tema de la pandemia, estuvo dado de baja y no había un acercamiento con la ciudadanía por el tema de la pandemia. Y también me comentaban que por teléfono tampoco les dan los requisitos que tienen que llevar a los diferentes papeles que tienen que llevar. Sabemos que esto se lleva por un formato y que el formato se tiene que llevar en las oficinas. Pero lo que me solicitaban los ciudadanos, y es lo que también le quisiera comentar a ustedes, ciudadano Reyeros, es si no hay forma de que en la página ustedes tengan un formato general de los papeles que tienen que llevar y que tienen que solicitar y tienen que llevar copia a los ciudadanos para que no estén dando tantas vueltas a la hora de, lamentablemente, dar de baja un negocio que muchos, por el tema de la pandemia, tuvieron que cerrar. Y para dar de alta, el tema es que sea más rápido y que sea de una forma más eficaz, que puedan presentar los diferentes trámites mercantiles ante la alcaldía y que la primera puerta, como usted bien dice, con la ciudadanía es ESAC. También el tema de solicitarle por área, ya que la insistencia en que fuera de las primeras comparecencias su área, fue que ya en las diferentes comparecencias pudiéramos saber que por área, quién tiene más pendientes o por qué tienen más pendientes las diferentes direcciones generales que tiene la alcaldía. Y también, coincido totalmente, el tema de Xochihuatz, fue un tema que ayer hablamos para que no hubiera una duplicidad de solicitudes de los ciudadanos, que tal vez si pudiera usted manejar esa área, creo que a mí sería lo más lógico, coincido con el tema con el concejal Luis Felipe, en que usted fuera directamente, se coordinara directamente con el área de Xochihuatz para el tema de la atención a la ciudadanía. Quedado pendiente de su respuesta. Gracias, ciudadano Rodolfo Reyeros. Gracias, concejal Nitzia. Cedo la palabra al ciudadano Rodolfo Reyeros. Gracias, concejal Nitzia, por sus comentarios. En cuanto a lo referente a trámites de la Ciudad de México, gov.mx, por ahí reciben todo el conocimiento o se enteran de cómo presentar formatos y requisitos, pero además este tema de trámites lo lleva Ventanilla Única, no lo llevamos en CESAC, así es que habría que hacer ese planteamiento en Ventanilla Única, pero de antemano considero que pueden ir tomando en cuenta que eso, los trámites se realiza ingresando a la página Ciudad de México go.mx. Y ahí dejamos de escuchar al ciudadano Rodolfo Reyeros. Creo que se desconectó. No, si puede prender su micrófono, por favor. Ah, oh, sí. Ah, sí, ya lo encontré. Está apagado el micrófono. Cierto. Licenciado Rodolfo, si pudiera prender su micrófono. Gracias. A ver, ¿ya me escuchan? Ya. Gracias.
Bien, pues retomaba el tema de la concejal Nitzia. El asunto de trámites es competencia de Ventanilla Única. Nosotros solamente llevamos aquí la atención a servicios, como entre otros, ¿verdad? Son bacheo, iluminación, seguridad, podas, reparación de fugas de agua, desasolves, drenajes, eso, ese tipo de servicios, entre otros, muchos más. Y yo pedirle a la concejal Nitzia que, pues, además creo que después de nosotros, CESAC, continúan ustedes en su ardua labor de comparecencias y van a estar con el señor coordinador de Ventanilla Única, el licenciado Eric Aguilar. Creo que, y referente, trataba también el tema la concejal Nitzia, y yo con toda atención, pues le repito lo mismo que dije, necesitamos en CESAC mantenernos en lo que está establecido y marcado en los reglamentos a los que se debe aplicar esta coordinación. Y pues mientras esté esto establecido y marcado de esa manera, no podemos sumarnos a otro sistema de atención ciudadana, llamémoslo así, como Xochihuatz, que es excelente, mucha gente lo toma, pero pues en CESAC tenemos lineamientos establecidos, llamémosle legalmente, y sobre eso tenemos que estar trabajando. A reserva de que, como lo hemos comentado anteriormente con los tejaleros y Felipe Guía, que trataremos de tener alguna plática y poder establecer algún lineamiento, pero sería un lineamiento fuera del orden establecido en los reglamentos para actuar en cuanto al CESAC se refiere. Sería de mi parte esa la respuesta. Gracias, ciudadano Rodolfo Reyeros. Concejal Nitzia Rosas, ¿desea hacer uso de su réplica? Sí, muchas gracias, concejal Abby. También nada más solicitarle la información por área, nada más para tenerla en las diferentes direcciones generales, saber los pendientes. Y ya, quedó al pendiente de su respuesta. Gracias. Gracias, compañeros. No hay ningún otro compañero en la lista para participar, por lo que daré lectura al siguiente punto de la orden del día, que es la intervención final del titular de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana CESAC, por el ciudadano Rodolfo Reyeros Navarro. Adelante. Muchas gracias, concejal Villanueva. Pues para mí, como les dije, también es un, de verdad, créanme, es un placer, es un gusto convivir en esta forma con todos ustedes, de los que tengo pues el conocimiento de muchos en su desarrollo profesional y que ha sido muy bien correspondido y ganado como concejales y que están en un camino de éxito y de proyección hacia nuevas situaciones en su vida administrativa y política. Y pues estoy, como lo debo hacer también, y lo hago con ese interés de servir a Xochimilco, de servir a la alcaldía, y desde luego, pues estoy aquí y agradecer. Estoy aquí porque el señor alcalde me dio la oportunidad de colaborar, y esto me fortalece y me ayuda anímicamente para seguir apoyando a Xochimilco, como desde luego, pues todos ustedes lo hacen. De mi parte, sería mi conclusión. Gracias, ciudadano Rodolfo Reyeros, por su asistencia a esta comparecencia el día de hoy. Daré lectura al siguiente punto del orden del día, compañeros, que es la intervención final de una servidora, integrante de la Comisión Unida del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Muchas gracias. Pues no debemos olvidar que la construcción de un gobierno transparente, honesto y generador de resultados es una exigencia de nuestra comunidad constantemente. Además, es un compromiso de este Consejo de la Alcaldía Xochimilco y, por lo anterior, el ejercicio de informar y de llevar a cabo estas comparecencias de las diversas áreas de nuestra alcaldía es parte de este trabajo para garantizar un gobierno transparente. Agradecemos su participación el día de hoy y un saludo a todas las vecinas y vecinos que nos están siguiendo en las redes sociales. No olvidemos que es necesaria la participación de la comunidad. Cedo la palabra al concejal Luis Felipe Guía.
Pues no nos queda más que hacer la clausura oficial de esta comparecencia. Concejal, si ya me permites unas palabras. Claro que sí. Por favor. Hace un momento hice el comentario de que aquí todos debemos atender y trabajar con claridad y servicio a la ciudadanía. Y es justo que yo reconozca que el equipo, la estructura que está colaborando en CESAC, todos son muy entregados, son muy profesionales en su función y a los que extiendo públicamente el reconocimiento a su trabajo, porque una sola persona no podemos hacer todo, necesitamos del apoyo de nuestras estructuras. Les agradezco a todos ellos públicamente su trabajo. Gracias por darme la oportunidad de hacer esos comentarios. Adelante. Gracias, licenciado. Pues siendo las 11:17 horas, finalizaríamos esta sesión agradeciendo de antemano al licenciado Rodolfo Reyeros su participación. Buenas tardes, compañeros concejales. Gracias a todos, buen día.